Buenas a todos, soy Yartic y estamos aquí en un nuevo vídeo. Continuamos con Quantum Conundrum, episodio número 2. Vamos a recorrer todo este sitio de cables y de cosas. A ver cuál es el que no llega. Este es el que no va, así que voy a seguirlo. Es el único en el que me he confundido, o sea, para hacerlo a la primera está bastante bien. Voy a seguirlo y a ver dónde va. Aquí, 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 aquí. Sí, que por aquí. Vale, pues esta es la caja que no toca. Y ahora debería de continuar con esta de aquí. Esta que sigue por este cable, 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 cable. Sigue por aquí. Uy, 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 pero ¿dónde va? Vale, y se va aquí. Pues este. Voy a quitarle un momento una cosa de las opciones, en opciones de vídeo. A ver. Quiero subirle un poquito el campo de visión. Quiero bajarle un poquito el brillo. Nada, un pelín. Y quitar esto. El resto está bien. Así que perfecto. Ahora se mueve un poquito más y veo más alrededor, así que me gusta un poquito más. Es más jugable que lo que estaba en el primer episodio. A ver si se hace ya la dimensión pesada y nos lanzan las cajas aquí bien. Y podemos subir, ¿no? Venga, dadles. Ahí vamos. Uy, pero ¿y cómo subo yo aquí? No puedo subir. Ah, vale, por ahí arriba. Vale, vale, vale. Si es que hay que pensar un poquito. Y como no lo hagas, pues estás jodido. Ah, mira, si este es el pajarito que nos activa todo esto. Ahora se activa. Espérate a que lo lancen otra vez. Vale, y ahora que ya lo han lanzado. Ah, mira, cambian los cuadros y todo. Qué bueno. Así. Así y así. Hola, Ike. Sí, ¿no? Porque siempre desaparece cuando voy yo. Los gatos. Vale. Una decisión de peso. Episodio número 2. Tenemos aquí esto. Aquí. That red battery will provide enough energy to enable the ITS device to widen the heavy dimension rifts in this area. No. Yo lo quiero acertar desde aquí abajo. No me jodas. Ahí está. Un poco de rebote falso, pero bueno. It appears this dolly got stuck on an infinite loop. How unfortunate. Hostia, sí. El gato, pobre. Se lo ha cargado. Dale, Dolly, lánzame cosas. No quiere. No me quiere. ¿Y esto qué es? Ni idea. Bueno, pues yo me tiro. Ahí. Ah, sí. ¿Por qué no? Esto supongo que lo hacen para que veas que con cualquier objeto puede romper cristales y eso. Various random objects. No, not where you are. Here, in this confounded place. Are those hard candies? They're a little fuzzy. Madre mía, qué mal de la cabeza. With the increased density and higher melting points of items in heavy dimension, vale. Quadrangle laser beams are rendered rather ineffectual. Quadrangle laser dreams aquí. Beams, beams, no dreams. Que no son sueños, son láseres. Bueno. Ah, vale. Hostia, esto es complicadillo, ¿eh? A ver, vamos a darle. Uno. El láser, ¿por dónde empieza? Por ahí, ¿no? Este no, no. Este sí. Este, no. Me he confundido, lo he hecho mal. Dame, otra vez. Ahora sí, ahora sí. Dos, tres, y así. Y así. Y así. Vale, perfecto. Ahora sí que sí. Uy, uy, que no me quemé. ¿Habéis visto, qué escaleras me he montado aquí en un momento? I came across Ike some time ago and he decided to follow me back to the manor. Uy, mira. I believe Ike stole these and hid them at one point. He's rather fond of shiny objects. Dice que Ike, el gato, los robó y todo eso.
A ver, ahora puedo cogerlos de dimensión ligera, pero ¿dónde lo pongo? ¿Qué hago con ellos? ¿Dónde está la salida? Eso me pregunto yo. Ah, mira, aquí está. Pues entonces dame esto. Que no hay ningún problema. Así. Vale, y pasando. Claro que no está nada mal. ¿Quién te crees que estás hablando? A ver. Otro gatito, siempre es el 4 del gatito este Light Gazir. This was once the family cat, Lord Widget Pompadour Fluffington the Fourth, or Widget the First. Aguja en un pajar. ¿Y este qué hace? Note that if you disrupt the blue beam, it should deactivate something. Ah, vale. O sea, que básicamente me estáis diciendo, coja esto y ponlo encima de la caja fuerte, que desactivarás estos láseres para coger esta cosa y lanzarla allí y poder poner la dimensión Fluffy. Mira, otra más. Uy, 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 uy. ¿Que me quiere matar esta cosa? Aquí. Sí, I'm not entirely sure how many BEDs of radiation that emits. Hope you're not looking to have children later. Sí, algo no va bien, ¿eh? Por aquí. Ahora, ¿y esto qué ha interrumpido? Esto es láser, o sea que puedo pasar por aquí. Pero necesito de activar. ¿Qué necesito activar? Ah, vale. Pongo esto así y ya está. Perfecto. Hola, Ike. Qué bonito. He looks like he has the head of a bat on a teddy bear with eyes that sear my soul. La hostia. Vete, vete. Yo no te quiero. Ya no es tan nuevo antes. Ah, no puedo romperlo. Con esto sí, eh. No pasa. ¿Y este libro? Corazón de materia oscura. No está mal. This place is truly fascinating. Uy. That combined with the fact that I have no clue how I was transported here is certainly puzzling. It's mostly dark. Hombre. Well, maybe not dark. Sort of twilight. A lo mejor estás en el corazón de materia oscura, el libro ese. Entramos. Dame cositas. Este pájaro, ¿dónde tiene que ir? Aquí. ¿Y qué activa? Ah, pues este láser. Vale. Acepto. Perfecto. Me ha salido así como sin querer. Punto de control conseguido. Madre mía. Una por aquí, una por allí, y otra por allí, y otra por aquí. Vale. ¿Cómo subo esto? Pues muy fácil. Me hago otras escaleras como antes. Básicamente, supongo que será eso. Con tres tengo suficiente, pues una me la llevo, ¿no? No me digas. No tengo suficiente con estas tres. Uy. Ahora. Acércate un poquito más, que pueda coger luego. Ah, sí. Perfecto. ¿Qué más hay por aquí? Libros. No. La dimensión pesada. Dame. Vale, la mesa funciona, eso sí. Ah, amigo, ¿ves qué bien? It looks so cozy over there. Sí, sí, la verdad es que sí. No me arriesgo, no me arriesgo. ¡Uy! ¿De qué me ha ido? I find the number 3 to be a very satisfying number. Vale. It's a Heitner number and the proper amount of scoops on an ice cream cone. Pues dame esto, que yo lo voy poniendo justo donde el láser. Así. Así. Y una más.
Y así. Well, I could have done it better myself. Not bad, though. ¿Cómo que not bad? ¿Qué dices? Ha estado bien. Opa. El láser de congelación. Sería bien que me lo dejaran algún día, ¿no? Estaría bien. Pero no lo creo. Abrimos, siguiente puerta. Ike otra vez. Con el mío quedará en este punto ahí. Hagámoslo suelta. Toma. Ah, pues mi casa. Pero dame el pajarito. Bueno, this no is a compression platform which uses photoelectric energy to function. Like a spring, the energy pulses below the platform excite the molecules in the air, stimulating an elastic structural rigidity. Ahora ya puedo pasar por aquí, pero no tenía que hacer esto. Voy a romper este cristal ya que estamos. ¡Uel! Que no lo, no lo rompo. I hate when things get broken, especially my things. Sí, ¿verdad? Mira. Por aquí no. No tiene pinta. Supongo que tendré que hacer esto. A ver cómo funciona. ¿Qué? Ahí estamos. Me sorprendo a mí. ¡Uy! Mira que hay algo. ¿Cómo se hará esto? Ah, a lo mejor con la caja fuerte esta. A ver, voy a probar. Aparta de aquí. Así me gusta. Uy, este sí. I was wondering where Ike put that. Qué buena. Y ahora puedo coger esto y lanzarlo contra la ventana. Vale, a ver, otra cosa más. Me da esto, esto lo coloco aquí. Vale. Y ahora esto sí. No, mejor me cojo esto. ¡Ay, que pierdo! Bueno, no lo puedo coger, vaya, que me tiro igual. Que no era así. Me había confundido. ¡Vale! Aquí está. Je, qué habilidad, ¿eh? Me he llevado hasta la caja fuerte que no necesitaba. La voy a hacer entrar por aquí. No. Now I see a giant pit filled with peas. No está muy bien de la cabeza, ¿no? Este hombre. Bueno, a mí no me incumbe. A ver qué hace esto. Una caja fuerte. ¿Qué vamos a hacer con esta caja fuerte? Pues la vamos a meter aquí. Just remember, you need enough change in the mass to build up enough mechanical energy. Think of this highly complex piece of technology as a trampoline. A double bounce could help. No me digas, ya lo había descubierto, hombre. It's time to spring into action. Uy. I cracked myself up. Está aquí. ¿Y habrá más o no? Ah, tendré que usarla para ir a buscar otra. Uy, uy, uy. No. Uf. Ya pensaba que se me caía. ¡Opa! Que voy. ¿Ese era Ike? Ah, pues no. No era Ike. A ver, voy a tirar dos. Me voy a guardar una por si acaso. Esta aquí. Ahí vamos. No. Hostia, qué mal. A ver, esperad, que primero quiero, quiero buscar al bichijo, al bichajo ese. Satisfying, isn't it? No. Vale, genial. Otra vez.
Se me cae, ¿eh? No sé por qué cuando lo hago de esa forma. A lo mejor es que es demasiado bueno. Es el mío, no sirve tanto. Y ahora me subo yo aquí. Y para allí que vamos. Dame adentro y dame adentro. Venga, tirando. Perfecto. Es una pasada esto. Cuando te pasas un puzzle es como muy gratificante. Porque claro, son cosas que normalmente no pensarías de hacer así. Pero sí. You probably never saw this invention. It was my hole digger. Vamos. Tiros libres. Pues lo vamos a dejar aquí. Uy, one uy, can uy, never uy. Be too safe. Pun, pun, pun. Ah, no, vale. Bueno, este ya estaba perdido. No pasa nada. Me da dos solo, o sea que no te me caigas. Uno por aquí arriba. I was quite the champion at shot put. Sí. During my years in college on the track and field. Ahora perfecto. Y ahora esto, así también. Muy bien. The electromagnetic microreactors, or electrobats, if you're so inclined. Volvemos a estar en un sitio que parece complicado, así que lo vamos a dejar aquí, igual que hicimos en el anterior episodio. Lo dejamos donde había tantísimos cables, pues aquí. Aquí lo vamos a dejar porque esto parece bastante impresionante. Así que nos vemos en el episodio número 3. Hasta otra. Adiós.